Bueno, pues hoy vamos a ver todos los grupos de las señales de tráfico, de quien manda más a quien manda menos. Lo vamos a ir viendo uno por uno. Quien manda más, digamos, son las señales que hacen los policías que vemos en la calle, que utilizan los brazos, utilizan el silbato, utilizan las luces. Estos son los que más mandan, siempre tenemos que hacerle caso a lo que nos diga la policía. Después tenemos las señales que tienen un nombre un poquito raro, que se llama balizamiento. ¿Eso qué quiere decir? Señales que se quitan y que se ponen. Por ejemplo, nos encontramos un hoyo en la carretera, le ponemos un cono para no caernos dentro del hoyo. Después tenemos los semáforos. Los semáforos regulan tanto a los conductores, como con las tres luces de colores que ya conocemos todos, como a los peatones, que también los conocemos, lo que nos dice nuestra mamá, nuestro papá, que miremos antes de cruzar la carretera, a los muñequitos. Luego tenemos las señales que se llaman señales verticales. Se llaman así porque son todas las que vemos en la calle clavadas con un palito al filito de la acera. Como vemos, tienen diferentes colores, diferentes formas geométricas y cada una tiene su significado. Son muchas, no preocuparos. Y por último tenemos las señales que se llaman horizontales. Las horizontales son, como estáis viendo, todas las que vemos dibujadas sobre el suelo. Por ejemplo, nos encontramos la palabra stop. Por ejemplo, vemos este cuadro tan raro que significa que no te pares encima. O, importante, las flechas que nos dicen para dónde podemos circular. Hay un montonazo de señales que regulan nuestra circulación cada día y tenemos que respetarlas todas si no queremos que nos pase nada malo.